Sí, hola, buenos días. Estos van a ser las pruebas para el pleno de hoy a las 10 horas. Gracias.
Les ruego, por favor, que vayan tomando asiento. Las fotos son antes. Venga. ¿Quién falta? ¿Estamos todos ya? Muy buenos días. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, convocada hoy lunes 10 de agosto. Primer punto del orden del día, expediente de modificación número 16 del presupuesto prorrogado de 2015 por suplementos de créditos y bajas por anulación. Tiene la palabra la teniente alcalde de Hacienda, señora Aravid. Muchas gracias, señor alcalde. Compañeros y compañeras de corporación, público asistente, público que nos sigue a través de Internet, muy buenos días a todos. Me van a permitir que, en primer lugar, aprovechando mi primera intervención en este pleno y puesto que nos encontramos en plenas fiestas, les felicite a todos las fiestas. Bones festes a tots. Entrando ya en materia, desde este equipo de gobierno traemos a este pleno extraordinario una modificación presupuestaria de calado. Se trata de una modificación presupuestaria meditada que entendemos responde a las necesidades actuales del Ayuntamiento y de la ciudad. En primer lugar, me gustaría referirme a los motivos que nos han hecho traer esta modificación a un pleno extraordinario en el mes de agosto. Estos motivos que sirven evidentemente para los dos puntos del orden del día, los motivos son, en primer lugar, la necesidad de tener pleno conocimiento de la situación real de este ayuntamiento. Este equipo de gobierno, como saben, tomó posesión el día 13 de junio, hace escasamente dos meses. Durante ese tiempo, además de atender la actividad normal del ayuntamiento, hemos tenido la ocasión de tomar conocimiento de la situación del ayuntamiento en su conjunto, de la totalidad de las áreas y de sus necesidades. Pues bien, una vez sabemos cuál es la situación real, la foto del ayuntamiento y de la ciudad en el momento en que nos encontramos, es cuando estamos en disposición de plantearnos qué necesidades hay que atender y de poner en marcha las medidas para atenderlas. En segundo lugar, hemos querido tratar las necesidades municipales de una manera global, no poniendo parches, llevando una modificación presupuestaria a cada pleno ordinario, sino dando una solución global de aquí a final de año a los problemas y carencias que nos hemos encontrado en las distintas áreas. Estas razones son las que nos han llevado a convocar este pleno extraordinario, al objeto de que en el mes de septiembre podamos empezar a trabajar en un presupuesto acomodado a las necesidades de la ciudad y a los objetivos muy a corto plazo de este equipo de gobierno. Por otro lado, me gustaría hacer referencia también a la necesidad en sí de esta modificación. Nos encontramos en la actualidad con un presupuesto prorrogado, es decir, este presupuesto se realizó para el año 2014, prorrogándose para el año 2015, al no contar el equipo de gobierno anterior con el respaldo suficiente para sacar adelante el presupuesto de 2015. Es evidente, por tanto, el desfase existente en las partidas, dado que si ya es difícil elaborar un presupuesto para todo el año, es mucho más difícil que el presupuesto de un año sirva para el siguiente. Además de ello, cuando realizamos la foto a la que me refería anteriormente, nos damos cuenta de que existen partidas que están absolutamente agotadas, es decir, no existe crédito suficiente en ellas para afrontar el resto de año que nos queda. El tercer motivo para impulsar esta modificación viene dado por la intención de incorporar al presupuesto las principales líneas de actuación que este equipo de gobierno pretende llevar a cabo. Se trata de un presupuesto heredado, como decía, en el que no tuvimos influencia alguna y que hay que acomodar en la medida de lo posible a nuestros objetivos y a nuestras prioridades. Pues bien, el primer punto del orden del día se refiere a suplementos de crédito, es decir, mediante esta modificación se realiza un suplemento a una partida presupuestaria que ya existe, pero que, sin embargo, con la cuantía existente en la misma se prevé que no sea suficiente para afrontar los gastos previstos del resto del año. En este ámbito, desde el equipo de gobierno, pretendemos hacer un esfuerzo en partidas que han quedado infradotadas, como las de conservación, mantenimiento de colegios e instalaciones deportivas, en relación con el fomento del deporte, en relación con la cultura y en relación, como no,
con las fiestas de agosto y el resto de fiestas que quedan pendientes de aquí a final de año. En cuanto a la financiación de estas partidas, es decir, de dónde sacamos el dinero para aumentar estas partidas, se ha hecho un análisis en profundidad de todo el presupuesto municipal, minorándose las partidas que prevemos que no van a ejecutarse en su integridad, no viéndose afectada especialmente ningún área concreta y sin merma de servicios para la ciudadanía. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora David. ¿Algún grupo desea intervenir y hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el señor Caballero, del Grupo Ciudadanos. Buenos días, señor alcalde, compañeros y compañeras, concejales y concejalas, distinguido público. Felicitar las fiestas también, agradecer a la señora David y felices fiestas a todos. En este expediente número 16 de presupuesto prorrogado existen modificaciones presupuestarias en uno de los puntos de 165.680 euros respecto al presupuesto inicial de 515.000 euros, un 32% más para gastos de la organización de fiestas, así como 35.000 euros adicionales para conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, de un presupuesto inicial de 40.000 euros, un 87% más. Nos gustaría que la señora Vid nos aclarara dichos incrementos sustanciales en este pleno. Gracias. Tiene la palabra señor Granero, del Grupo Popular. Bon dia i bones festes a tots. Y bueno, vamos a hablar de esta modificación presupuestaria y, como decía, de la felicitación de las fiestas a todos. ¿Por qué hoy, 10 de agosto, nos encontramos con un pleno extraordinario para realizar unas modificaciones presupuestarias por una cuantía de 6,3 millones de euros? Sí, digo bien, 6.300.000 euros. Porque ustedes, los representantes de la transparencia y la regeneración democrática, lo único que dijeron en rueda de prensa sobre este tema es que se trataba de unas modificaciones de 300.000 euros para el mantenimiento de instalaciones deportivas y 300.000 euros para un giro social. De eso hablaremos más adelante. Vamos, que empezaron ocultando datos sobre el contenido de esta modificación presupuestaria millonaria. Estamos ante la primera decisión de importancia por parte del Gobierno tripartito. Y antes de nada, debemos decir desde el Grupo Municipal del Partido Popular que esta modificación presupuestaria confirma y refleja la buena gestión realizada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche en los 4 años de nuestro Gobierno. El dinero del que dispone hoy el tripartito es dinero que ha quedado en las arcas municipales, para que hoy ustedes puedan realizar sus modificaciones presupuestarias teniendo capacidad de invertir, lo cual se le negó al Partido Popular al recibir un ayuntamiento en quiebra por la gestión del Partido Socialista y Compromís en la legislatura 2007-2011. Y debemos decir que esta modificación presupuestaria también refleja y confirma las mentiras que los partidos de izquierda han venido repitiendo durante los últimos 4 años, con más intensidad si cabe en la campaña electoral, y actualmente gobernando siguen mintiendo a los ciudadanos con sus declaraciones, que como veremos son totalmente contrarias a los hechos que luego realizan en estas modificaciones. Recordarles a todos cómo el Partido Popular en 2011 entró a gobernar un ayuntamiento en quiebra, con las partidas de las concejalías agotadas en el mes de mayo, sin posibilidad como ahora de dotar unas partidas de otros a las que les sobra el dinero. Así lo recoge el informe de intervención. Dice, la modificación se financia con bajas de otras partidas que se pueden reducir sin perturbación del respectivo servicio, con nuevos ingresos procedentes de la venta de solares y con el superávit del año 2014. Todo esto realizado durante la legislatura del Partido Popular. ¿Cómo quisiéramos haber tenido un informe así encima de la mesa de alcaldía en el año 2011? Y no solamente con el presupuesto, como decía, de 2011 agotado en mayo de aquel año, sino con unas deudas que ahogaban e impedían cualquier margen de maniobra y, por tanto, imposibilitaban invertir en nuestra ciudad un solo euro. A modo de ejemplo, y vaya ejemplos, recordar alguna de estas deudas.
15 millones de euros a Urbaser, a la empresa recogida de basuras, 5 millones de euros a autobuses urbanos, 30 millones de euros en facturas en los cajones, o más de 36 millones de euros en pagos expropiados. Esto fue la gestión del Partido Socialista y de Compromís, que para peligro de la ciudad de Elche se encuentran sentados en el equipo de gobierno de nuevo. Por tanto, las declaraciones del tripartito en cuanto al agotamiento del presupuesto de 2015 son sencillamente falsas. Lo cierto y verdad es que han recibido un ayuntamiento con capacidad de gastar dinero, traspasando dinero de unas partidas a otras, con venta de solares, que los solares no se venden solos, y superávit. ¿Qué van a hacer ustedes con el exceso de dinero que se han encontrado en este ayuntamiento saneado? La decisión más relevante que adoptan, que también eso incluso lo obvian en la moción que traen al punto, es, como decía, la más relevante es pagar una deuda con la empresa de recogida de basuras Urbaser de 4.252.000 euros. De esos 6,3 millones, parece que eso no era importante, 4.252.000 euros es para adelantar una deuda de forma íntegra. Recordamos que el Partido Popular se encontró con una deuda a Urbaser generada por el PSOE y Compromís entre 2007 y 2011 de 15 millones de euros, de los que tuvimos que pagar 8 millones y para poder funcionar el ayuntamiento se fraccionó el pago de los 7 millones de euros restantes, que hoy ustedes cancelan lo que queda de ese pago, 4,2 millones de euros, con tanta alegría, con el superávit que hemos dejado en el ayuntamiento. ¿Qué han hecho? Adelantar un préstamo y no destinar ni un solo euro a partidas sociales, a bienestar social, a ayudas directas a las familias más necesitadas. Prefieren pagar préstamos a los bancos y a las grandes empresas antes que ayudar a las personas. El Partido Popular, en la anterior legislatura, aumentó en más de 1 millón de euros las partidas presupuestarias para ayudar a los más necesitados de nuestra ciudad. Y ustedes gritaban y gritaban en los plenos que el PP pagaba a los bancos antes que ayudar a las personas. Cuando lo cierto y verdad es que el pagar las deudas fue una obligación y una carga que el Partido Socialista y Compromís dejaron a este ayuntamiento por las deudas que ellos le habían provocado. Ustedes han mentido a los ciudadanos de Elche. Han mentido en su discurso de los últimos 4 años, han mentido en su campaña electoral. Las declaraciones de Carlos González, hoy alcalde, diciendo que se iban a invertir más de 5 millones de euros en un plan de empleo o que se iban a destinar, se compromete a invertir más en recursos en políticas sociales, como decía, 5 millones de euros del presupuesto municipal en políticas activas de empleo, desde luego quedan en saco roto. Como decía, ha mentido estando ya en el Gobierno diciendo que estas modificaciones presupuestarias eran de carácter social. Y miren, ya en un periodo muy corto de tiempo, como decían, de Gobierno, van acumulando mentira tras mentira e incumplimiento tras incumplimiento. La primera, la famosa promesa de la apertura de piscina de Palmerales, que nada sabe de ella. O priorizar en los presupuestos municipales a las personas más necesitadas. Falso. En una modificación de 6,3 millones de euros, ni un euro para bienestar social. Y después de estos 4,2 millones de euros para pagar deudas, como decía antes, no me extraña nada que este pleno se haga el 10 de agosto en plenas fiestas patronales para que la repercusión de sus incumplimientos quede diluida en unos días en que la gente se encuentra disfrutando de las fiestas y de sus vacaciones. No tiene otra explicación la fecha de este pleno. ¿Qué otras partidas crean y suplementan? ¿En qué se quieren gastar el dinero ustedes? Primero, ¿qué tanto ha costado conseguir a este ayuntamiento y a los ciudadanos de Elche en la gestión anterior? Pues desde luego no en ayudar a nadie. Está claro que solamente se quieren ayudar a ustedes mismos y destinar dinero a ciertos gastos superfluos y no prioritarios a las concejalías de los socios minoritarios del tripartito, para caprichos e intereses partidistas, sin que haya unas razones objetivas de cumplir servicio a los ciudadanos de Elche. Y así vamos a citar numerosas partidas que aparecen. Actividades diversas de alcaldía y protocolo, 20.000 euros más. Gastos de publicidad institucional, 30.000 euros más. Contenidos informativos del gabinete de prensa, 29.000 euros más.
Actividades de representación institucional, transparencia, publicidad, participación ciudadana, 20.500 euros más. Gastos en organización de fiestas, 165.000 euros más. Equipamiento de edificios municipales, que debe ser ahora prioritario, 100.000 euros más. Mobiliario de edificios municipales, que también debe ser absolutamente prioritario, 50.000 euros más. Adquisición de maquinaria y equipamiento para deportes y parques y jardines, 80.000 euros por un sitio de maquinaria y 25.000 euros maquinaria por otro lado. Juegos, 50.000 euros. Infraestructuras de informática, 30.000 euros para que algún señor no tenga que correr por el campo porque hace mucho calor. Así, a bote pronto, más de 600.000 euros, más de 100 millones de pesetas. Esto es la preferencia del equipo de gobierno. Está bien saberlo, pero que lo sepa todo el mundo cuáles son las preferencias del tripartito. Ya ven, equipar edificios municipales, mobiliario, equipamiento de oficinas, vehículos, protocolo, alcaldía, transparencia, empiezan derrochando el dinero que tanto esfuerzo ha costado a los ciudadanos de Elche y al Gobierno del Partido Popular conseguirlo, poniendo en orden las cuentas municipales de los últimos 4 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Granero. Ha consumido usted un 60% más de su tiempo del turno pactado. Se lo digo por lo que ya sabe usted que hemos hablado en alguna otra ocasión. Compromís, ¿desea hacer uso de la palabra? Señora Mireia. Bon dia, bones festes a tots i totes. Gràcies per vindre a acompanyar-nos a este ple. I jo crec que hi ha que aclarir certes coses, no? Perquè s'han posat damunt de la taula uns arguments que es basen en la manipulació més absoluta. Per començar a dir que aquí s'amaguen les dades, quan el Partit Popular ha assistit, ha presenciat una comissió d'Hisenda, no s'ha oposat als punts d'avui, per tant, vostès, que els coneixien i no han votat en contra, perquè si s'haguera manipulat les dades, lo lògic és que el grup parlamentari popular, el grup municipal popular, haguera votat en contra, però s'ha abstit. I clar, i té les mateixes tables, perquè si no, com és possible que hagi fet un resum de les modificacions que se van avui a plantejar, si s'han amagat aquestes dades? Començàvem l'argument del senyor Granero en una manipulació absoluta. Per tant, transparència tota. Em crida l'atenció que vostès vulguin mesclar els dos punts, perquè diu que se paga una deuda d'Urbaser de 4,2 milions d'euros que no s'ha mencionat perquè deu resultar no important per a l'equip de govern actual parlar d'aquest punt. I és que és el punt 2. No li han donat ni l'oportunitat a la regidora competent a arribar al punt 2 on ha de tractar exactament aquesta deuda d'Urbaser. Per tant, no és que no siga important, senyor Granero, és que hi ha punts i se parla concretament de lo que s'aprova en cada punt. Crec que vostè hauria de respectar que el públic puga conèixer com se fa un tràmit i què és el que se vota en cada moment. Per tant, la deuda d'Urbaser s'explicarà en el següent punt. Diu el senyor Granero que aquí se va a pal·liar un deute d'Urbaser que efectivament no va anar a parar a les persones. Ha fet una relació de línies pressupostàries que vostè considerar que les instal·lacions esportives o els parcs infantils no són per a les persones, doncs bueno, ja entenc jo el que és per a vostè les persones i l'ús que fan dels seus serveis. Hi ha moltíssimes persones, il·licitants i il·licitanes, que gaudeixen d'instal·lacions esportives i de parcs infantils i necessiten que estiguin mantinguts, no com el tenien en les condicions en les que tenia el govern del Partit Popular. Diu vostè que, clar, és que quan vostès van anar pal·liant el deute d'Urbaser era una obligació, clar, una obligació que va instal·lar el senyor Rajoy mitjançant una llei. Vostè per què no ho explica? Per què no explica al públic que hi ha una llei actual del govern estatal que obliga a pagar aquest tipus de deute i no destinar el remanent que tingues a partides que siguin d'inversions, etc. Per tant, és una obligació que esperem que a final d'any, en un canvi de govern estatal, puga revertir-se una situació que ens ha abocat el Partit Popular en la seva política d'efectivament pal·liar els bancs en volta de les necessitats de les persones. Mentre hi hagi una obligació legal, no pot haver un ajuntament que se salti aquesta obligació legal. Però, lògicament, aquesta llei estatal tindrà que canviar
quan efectivament en novembre el govern del senyor Rajoy caiga pel seu propi pes. Després diuen vostès que és que, claro, va ser per un gran govern del Partit Popular el que s'ha pogut consolidar un remanent. Em crida l'atenció perquè avui, qui vulgui llegir el periòdic, lliurement vostès van a poder llegir el periòdic i donar-se compte que el Ministeri d'Hisenda va donar un adelanto del 2013, de les liquidacions del 2013 als ajuntaments i li va donar de més als ajuntaments i que avui l'Ajuntament d'Elx tindrà que tornar-li al senyor Rajoy 2,5 milions d'euros de diners que va rebre i que no li pertanyien. És a dir, avui mateix l'Ajuntament d'Elx ha comptat en les seues arques públiques en 2,5 milions d'euros que no li pertanyien i que hem de tornar tots els il·licitants i licitanes en un període establert. Per tant, han gaudit de diners que no eren els que li corresponien. Em crida l'atenció que avui vostè diga que és que ha sigut per una bona gestió del Partit Popular. Per què té la seva explicació ahir i té la seva explicació, senyories del Partit Popular, en l'augment de preus públics, de tasses i impostos que vostès s'han dedicat a fer en els anys que han governat? Això sí que era una política d'ajudar a les persones indiscriminadament, sense raó de renda, aquí els il·licitants i il·licitanes han tingut que veure com el seu govern ampliava, augmentava els preus públics i les tasses. Això sí que repercutia en les famílies i no hi havia miramiento de si tenies necessitats o no, si podies fer front a aquests preus públics o no. Vostès indiscriminadament van penalitzar els il·licitants i il·licitanes, molts d'ells en situacions d'extrema gravetat, en els preus públics, en els serveis que necessitaven bàsics del seu ajuntament i que estan a disposició per a ells. Per tant, jo crec que la manipulació dels arguments, pues bueno, té que tindre una contestació. Jo me dedique a aclarir els extrems. Si no fos així, segur que vostès trobaran la manera de desmentir el que jo avui he dit així. Gràcies. Muchas gracias, señora Moya. Teniente alcalde de Hacienda, señora Aravid, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, disculpe, sí, disculpe. Pero ¿desea hacer uso de la palabra la representante ilicitanos por el CIE? Perdona, Ana. Buenos días a todos. En primer lugar, me parece extraño que se vengan a pedir aclaraciones en este pleno cuando hemos tenido una comisión de Hacienda en la que cabían todo tipo de aclaraciones, que no sé por qué nos hicieron en ese momento, porque precisamente para eso están las comisiones de Hacienda, para pedir las aclaraciones que se necesiten para después debatir en el pleno municipal. Y bueno, y en un segundo lugar, comentarle al señor Granero que ese señor que dice que corre de campo en campo, en realidad es un funcionario del ayuntamiento que cuando termina a las 3 de la tarde, lo que hace es ir en pleno siglo XXI a repartir por todas las pedanías los cuadrantes que después tiene que dejarle a sus compañeros para que jueguen en los campos. En fin, miren, las modificaciones presupuestarias que hoy traemos aquí creo que son necesarias para, en el caso del ámbito de la Concejalía de Deportes, acabar con la programación actual que está planteada. Nos encantaría poder disponer de mucho más presupuesto, pero no es posible. El dinero del que se dispone se tiene que repartir entre todas las áreas municipales, y hemos priorizado, y en deportes también hemos priorizado. En las modificaciones presupuestarias que hoy aprobamos aparecen distintas partidas en el ámbito de la Concejalía de Deportes, que son las que los técnicos de nuestro ayuntamiento nos han dicho que debían de incorporarse. ¿Son suficientes? Pues sin duda no lo son. Nunca lo serán. Nunca renunciaremos a disponer de la mayor dotación presupuestaria a la que podemos aspirar. Algunas veces conseguiremos acercarnos a lo que queremos y otras veces no. Pero en ambos casos lo que tenemos claro es que iremos de la mano de los ciudadanos, de la mano de los deportistas. Ellos serán los que marcarán, serán los que nos irán diciendo cuáles son las prioridades y qué es lo que se tiene que acometer. Hoy garantizamos el impulso de acciones de fomento del deporte escolar, del deporte en general, y dotamos presupuestariamente el mantenimiento de las instalaciones deportivas de carácter municipal. Podrían hacerse muchas cosas, por supuesto, y las iremos haciendo a lo largo de los próximos meses, de los próximos años. Que a nadie le quepa duda de que ello, por hoy, se dota de presupuesto otras áreas que también son muy importantes, como son el empleo, el mantenimiento de los parques y los jardines o el de las zonas de juegos infantiles de nuestros parques.
Entiendo que, por ejemplo, no querrán que dejemos de comprar juegos infantiles para que nuestros niños y nuestras niñas jueguen en los parques, ¿verdad? Entiendo que no querrán que dejemos de dotar presupuesto para un plan de empleo para el 2015, ¿verdad? Entiendo que no querrán que no se garantice un presupuesto para el pago de suministro de agua de las instalaciones municipales, ¿verdad que no? Miren, desde el área de deporte somos conscientes que queda muchísimo trabajo por realizar y estamos convencidos que con la colaboración de todos, con el trabajo y con el tesón, vamos a conseguirlo. Pero no se nos puede pedir que lo hagamos en 2 meses. Se hará, lo garantizamos, pero con tiempo, al menos un tiempo prudencial. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra señora Aravid. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, procederé a realizar las aclaraciones solicitadas por el portavoz de Ciudadanos. En este sentido, comentarle que en cuanto a la modificación relativa a las fiestas, esto tiene una justificación, que es que el año pasado las fiestas se organizaban desde Cultura y este año se organizan desde la Concejalía de Fiestas. El año pasado, además, se hizo otra modificación presupuestaria en la que también incluían estas partidas. En cuanto a la conservación y mantenimiento de colegios, se trata de una partida que es deficitaria desde el inicio. Esto se debe en parte a que con el presupuesto prorrogado no existen partidas de inversión y que se hizo con anterioridad una modificación pasando cantidades de partida de gasto corriente, o sea, pasando cantidades de inversión a gasto corriente, y lo que se hace ahora es reintegrar esas cuantías de gasto corriente en inversión. Comentaba el portavoz del Partido Popular, bueno, ha comenzado usted hablando de ruedas de prensa, yo creo que no hemos venido aquí a hablar de ruedas de prensa, pero sí que le diré, ya que usted lo comenta, que nosotros no hicimos una rueda de prensa, sino 2, en la que sí hablábamos de la deuda de Urbaser. ¿Por qué hicimos 2? Yo se lo explico. La primera rueda de prensa nosotros hablamos de las modificaciones presupuestarias que realmente nosotros tenemos una influencia en ellas. La segunda rueda de prensa se convocó una rueda de prensa exclusiva para hablar de la amortización de la deuda de Urbaser. Si eso es esconder datos para usted. Por otro lado, hablan ustedes de partidas que no hacemos ningún gasto en gasto social. Permítame que le diga que este equipo de gobierno, cuando llegó, se encontró una lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto no está incluido en esta modificación presupuestaria, pero ya que usted lo comenta, no se ha incluido porque no se ha hecho falta. No ha hecho falta. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es gestionar el contrato del servicio de ayuda a domicilio de manera que podamos hacer frente a esa lista de espera que hemos también heredado del equipo de gobierno anterior. Mezcla usted ambos puntos del orden del día. Yo creo que de una manera premeditada. Le explico por qué. Porque en Comisión de Hacienda esta concejala propuso tratar ambos puntos del orden del día de manera conjunta y ustedes expresamente se negaron, señor Granero. Se negaron expresamente. Con lo cual, lo que se ha hecho es plantear los 2 puntos del orden del día de manera separada y no se preocupe usted que hablaré de la deuda de Urbaser. Muchas gracias. Le diré para finalizar lo que nos hemos encontrado al llegar al Gobierno. Nos hemos encontrado un presupuesto ejecutado en un alto grado, teniendo en cuenta que llegamos en el mes de mayo. La ejecución en el primer trimestre, en el capítulo 2, el presupuesto estaba ejecutado en un 65%, pero es que en el segundo trimestre nos vamos a un 79%, que es el dato con el que nosotros nos encontramos. Esto significa que a finales de junio ustedes se han gastado el 79% de lo presupuestado para todo el año. La pregunta que nos asalta es evidente. ¿Cómo pensaban ustedes terminar el año? Nada más. Muchas gracias, señora David. ¿Algún grupo desea hacer uso del segundo turno? Pasamos a votación. Señor Granero, esta vez sí le ruego se ajuste al tiempo, ya que en la anterior ocasión hizo usted un uso muy amplio de su turno.
Voy a ajustar al tiempo, pero la verdad es que esa primera junta de portavoces quedaron muchas cosas en el aire. Entre otras no, cosas... No vamos a discutir de la junta de portavoces. Tiene usted un tiempo de 2 minutos y medio. Ha hecho uso de 8 minutos y medio en su primera intervención, cuando el tiempo pactado era de 5, cuando el tiempo acordado por la unanimidad de los portavoces y con su abstención era de 5 minutos. Por lo tanto, tiene usted 2 minutos y medio que puede empezar a utilizar desde este momento. Empiezo a utilizarlo desde ahora mismo diciendo que en esa junta de portavoces algo que no quedó claro es que cuando el equipo de gobierno interviene, los 3 grupos del equipo de gobierno tengan todas las intervenciones, lo cual a mí no me quedó absolutamente nada claro. Ya pasó a ver si va a tener, si el equipo de gobierno va a tener 9 intervenciones. Para defender le una cosa del equipo de gobierno, no lo entiendo muy bien, pero bueno, paso. Le ruego que se ajuste a la materia. Sí, directamente, era una aclaración para que la gente sepa que lo que va a tener. En ese caso, lo tengo así de claro. Bueno, lo que estaba diciendo justamente era esto, que interviene la concejala de Hacienda, pero la contestación me la da la concejala de Compromís, me contesta la concejala de Ilicitanos por Elche, lo cual todo el equipo de gobierno, no sé quién defiende, si la concejala de Hacienda no está capacitada y tiene que salir la concejala de Compromís para poder decir, a rebatir lo que yo digo, porque parece que es más interesante para salir a decirlo. Desde luego, no se ha manipulado ninguna información. Ya sé que les fastidia lo que digo, pero aguanten un poquito. No se ha manipulado ninguna información. Se ha manipulado por parte de ustedes la información, si nosotros lo teníamos. Son ustedes los que han faltado a la transparencia y a la democracia, como ustedes dicen, no explicando a los ciudadanos lo que traían a este punto. La concejala de Hacienda ha empezado diciendo que iba a hablar de los 2 puntos en conjunto, porque están todos conectados, evidentemente, los puntos que se llevan de un sitio a otro. Incluso están conectados que cuando se habla de mantenimiento de colegios, en la primera modificación habla de mantenimiento y en la segunda, aunque es inversiones, también es mantenimiento de colegios. Fíjese si están conectadas las partidas. Incluso estaba viendo la moción que presenta la concejala de Hacienda en el segundo punto, que habla, dice que es para hacer gastos, la puesta en marcha de un plan de empleo municipal, inversiones necesarias para el mantenimiento de instalaciones municipales o colegios, adquisición de juegos infantiles para parques y equipamiento para instalaciones deportivas. En la moción se le olvida el pagar 4.252.000 euros a Urbaser. Debería ser tan importante que ni siquiera la moción habla del pago a Urbaser. Por tanto, yo creo que las cosas quieren tener así de claras lo que estamos diciendo. Una modificación, para no liar a la gente, que es lo que ustedes intentan, de 6,3 millones de euros lo que traen hoy al Pleno. 6,3 millones de euros, como usted ha dicho, para llegar hasta final de año. Y no hay un solo euro a servicios sociales, ayudas directas a las personas. Ya hemos oído que hay que hacer muchas cosas en edificios municipales, en deportes, porque son necesarias. Oiga, también eran necesarias con nosotros. A mí los técnicos también me pedían dinero. A mí también y a todos mis compañeros nos pedían dinero para funcionar. Pero habían cosas más imprescindibles para hacer. Poner en orden las cuentas municipales. Como decía, 36 millones de euros en pagos expropiados y sentencias judiciales con requerimientos judiciales que si no se pagaban de forma inmediata, señor habría responsabilidad. Le quedan 30 segundos. Estoy terminando. Ha sobrepasado habría responsabilidad penal de estos concejales por no pagar las deudas que había generado el Partido Socialista y Compromís. Eso es muy fácil y bonito decirlo ahora cuando ustedes tienen 6 millones y medio de euros para gastar en cosas que ustedes las han decidido, como decía antes, pero que no son las necesarias para la ciudad de Elche, ni siquiera la que ustedes prometieron en los últimos 4 años y en campaña electoral una tras otra. Me llama la atención cuando dice que es una obligación legal. Es una obligación legal, perdone usted, si el ayuntamiento no hubiera tenido una deuda, acabando. Voy terminando. Le ruego si que vaya acabando, señor. Si el ayuntamiento no hubiera tenido una deuda de más del 111%, el dinero que hubiéramos podido recoger, podíamos haberlo invertido en la ciudad de Elche, pero por obligación legal, por un despilfarro absoluto de los partidos de izquierda, hay que pagar las deudas. Hay que pagar las deudas. Pero los ayuntamientos saneados pueden señor invertir. Granero. Los ayuntamientos saneados señor pueden Granero. Invertir. Que es lo que está haciendo ahora este ayuntamiento saneado, poder invertir en cosas que no señor son señor Granero, le quedan 30 segundos déjeme y le ruego que acabe. Lleva usted 4 minutos... Pero déjeme que termine los 30 lleva, segundos. No, lleva usted 4 minutos, ha sobrepasado en déjeme 2 minutos que, el tiempo. Si me interrumpe cada 30 segundos, nunca me pasan los 30 segundos. Por eso quiero quedar claro que ahora el ayuntamiento saneado sí que puede hacer ese pago.
Y por lo tanto, como decía, habrá gente que se pregunte por qué con el dinero de 6,3 millones de euros no se bajan impuestos o no se destinan a servicios sociales a los más necesitados. Pues que se lo sigan preguntando, porque estos señores del tripartito han preferido alcaldía, protocolo, publicidad institucional y más, y más, y más. Lo que ellos siempre han hecho, si no han cambiado absolutamente nada, si son los mismos los que nos llevaron al derroche, al despilfarro y a la ruina de este ayuntamiento. Señora Moyá, compromís. Aquí hay que explicar cómo funciona la democracia. Señor Granero, yo soy portaveu de un grupo municipal y tinc dret a intervindre per molt que a vostè li moleste. Y si vostè coneguera el funcionament normal i democràtic dels parlaments, dels ajuntaments que respecten la paraula i els grups municipals, vostè se donaria compte que jo tinc dret a parlar com a grup municipal Compromís i defendre una postura del govern en el qual també participe. Si vostè se donara compte, llegir els diaris de sessions de qualsevol Parlament del món, de qualsevol ajuntament on funcione la democràcia, vostè se donaria compte que jo no tinc per què renunciar al meu torn de paraula. I, per tant, vaig a exercir-lo per molt que a vostè li moleste cada vegada que tinga dret a fer-lo. Això, que li quede clar, ho dic perquè a lo millor li va resultar insoportable, però són 4 anys en els que vaig a intervindre cada vegada que jo crega que he d'intervindre com a portaveu del grup municipal Compromís, que no renunciem a tindre veu. I acabe diguent-li, sembla mentida que vostè mateix estiga reconeguent que hi ha una obligació legal d'amortitzar deute, que és el que se fa, amortitzar deute, que hi ha una obligació legal i que, clar, el Partit Popular en això, a mi me pareix que de vegades uno té que acollir-se a no se sap molt bé què. Perquè diu, bueno, esto ha sido por generación espontánea, ¿no? El que haya una ley que obligue a paliar las deudas, a priorizar el pago de deudas por encima de las personas, resulta que ha sido por generación espontánea. Pues no, señor Granero, ha sigut un señor, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, sí, Mariano Rajoy, en una llei d'estabilitat pressupostària, que a vostès li encanta, que han anat aplicant per totes les comunitats autònomes i ajuntaments en els que vostè han governat. Però mire, hem tingut una cosa molt bona este any, que la majoria dels ajuntaments i comunitats autònomes han tingut la seva merescuda resposta al grup popular que els governava i que en novembre el senyor Rajoy tindrà el seu final. Gràcies. Muchas gracias, señora Moyá, por ajustarse rigurosamente al tiempo. Señora Martínez. Gracias. Bueno, aunque hoy no tocaba, como puede comprobar cualquiera en el orden del día de esta sesión plenaria, ha vuelto a salir el tema de las piscinas de los Palmerales. Pues bien, aunque no toca, voy a tratar de zanjar de una vez por todas este asunto que algunos se empeñan en tratar de envolver en polémica, pero no lo van a conseguir. ¿Perdón? En fin, que no lo van a lograr, porque sencillamente el tema está muy claro. A día de hoy lo que hay es la intención de este equipo de gobierno de construir unas nuevas piscinas en un emplazamiento distinto al polideportivo del barrio. Trasladamos a otro lugar. Los técnicos nos dicen que incrementamos las condiciones de seguridad, provocando con ello que aumenten las posibilidades que se repitan los actos vandálicos que llevaron a justificar los cierres sufridos por las piscinas que existían en los polideportivos. Esa intención que manejamos desde el equipo de gobierno ha sido comunicada a los vecinos en 2 asambleas vecinales celebradas en apenas 1 mes y medio. Obteniendo el respaldo de los vecinos a la iniciativa por la que ya hemos pedido a la Consellería la cesión del uso de los terrenos de los que queremos proyectar la construcción de unas nuevas piscinas. Le hemos pedido la cesión del uso de esa parcela porque esta es de la propiedad de la Generalitat, del Gobierno autonómico. Eso es lo que hay, no hay nada más y cuando haya algo más lo comunicaremos. De momento no hay proyecto concreto, solo hay una intención y el compromiso de que vamos a trabajar para que lo podamos para que podamos tener una realidad cuanto antes, si es posible, el verano próximo. Confío en que de una vez por todas haya quedado claro el tema, aunque el equipo de gobierno, desde el minuto uno, lo ha venido dejando claro, tal y como acabo de exponerlo. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Señora Lardit, sí, muchas gracias. Último turno. Bien, continúa usted, señor Granero, diciendo que queremos esconder datos y confundir.
Le vuelvo a repetir, se trata de dos puntos diferentes del orden del día. Yo, en mi primera intervención, me he referido como introducción a ambos puntos, he hecho una introducción común, pero cada punto lo trataré por separado. En cuanto a la amortización de la deuda de Urbaser, dice usted que yo no he incluido ninguna moción en el expediente. Existe un informe de intervención aparte y un informe de tesorería que habla de esa deuda. Por otro lado, ¿quiere usted hablar de la deuda de Urbaser? Bien, hablemos de la deuda de Urbaser. Nosotros lo que hacemos es destinar el remanente de tesorería al pago de la deuda más cara que tiene el ayuntamiento en este momento. El remanente de tesorería, permítame decirle que no se corresponde con el superávit, pero no quiero entrar aquí en disquisiciones técnicas. El remanente de tesorería es, a grosso modo, la diferencia entre los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago. Es decir, la diferencia entre lo que preveo recaudar y lo que voy a gastar. Si a la hora de hacer el presupuesto hago una previsión y digo que voy a recaudar menos de lo que efectivamente recaudo, al final me sobra dinero. Eso es remanente de tesorería. Se recauda por encima de lo que se prevé recaudar. Para cobrar impuestos sí fueron ustedes dirigentes, señor Granero, no se lo voy a discutir. Pero el remanente de tesorería también incluye el sobrante de los préstamos a proveedores que ofreció el Estado en el año 2012. Esos expropiados a los que usted ha hecho referencia, que ustedes les pagaron con esos préstamos, señor Granero. Los que el anterior equipo de gobierno, los préstamos a los legítimamente, por favor, porque la ley les Granero, amparaba, efectivamente. Por favor. Ese dinero se utilizó para acabar con las deudas a proveedores, cosa de lo que tanto se vanagloriaban ustedes, y lo que les sobró incrementa también ese remanente de tesorería del que tanto se vanaglorian también. A estos préstamos siguen haciendo frente las arcas municipales, y ello por no hablar de la operación firmada con Urbaser, que les permitió aplazar el pago de 7 millones de euros a los que deberían haber hecho frente en 2012. Lo ha dicho hasta el síndic de comptes. El síndic de comptes, en un informe que tuvo entrada en este ayuntamiento en el mes de marzo y del cual es obligatorio dar cuenta a este pleno, el síndic de comptes dijo que esa operación no era correcta. Este dato hubiera dado al traste con el tan anunciado superávit del año 2012. En resumidas cuentas, ustedes no tenían una varita mágica. Tenían unos mecanismos que antes no existían en forma de financiación. Y lo que es peor, una total despreocupación por los problemas de los ciudadanos. Daba la impresión de que lo único que les importaba era reducir la deuda. Este equipo de gobierno va a amortizar deuda, pero solo la deuda a la que nos obliguen los contratos que tenemos firmados con los bancos y la legislación. Ni un euro más. El resto se dedicará a lo verdaderamente importante, que es paliar las necesidades de los ciudadanos. Dedicaremos, por ejemplo, dice usted que no hay ninguna referencia a temas sociales en la modificación presupuestaria. Hay una partida específica destinada a pagar viviendas de alquiler social, por ejemplo. Hay una partida específica dedicada al plan de empleo, que también es del segundo punto del orden del día y después lo explicaré. Yo creo que no se justifica su intervención, señor Aradit. Gracias. Muchas gracias, señora Aradit. Procedemos. Señor alcalde, no, por alusiones, no, me ha nombrado directamente. Perdone. Señor Granero, no hay alusiones específicas. Ha habido una mera... Por favor, les ruego silencio. No ha habido alusiones, ha habido una referencia a su persona, que es normal en un debate. Las alusiones, como usted conoce, son otra cosa. Vamos a pasar a votación. Se somete a votación el punto número 1 del orden del día, el expediente de modificación número 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del Grupo Socialista, Ilicitarnos por Elche, Compromís, las abstenciones del Partido de Elche, del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Tiene usted la palabra para explicar su voto. Gracias, alcalde. Buenos días a todos, compañeros y público. Se ha oído hablar aquí de Zapatero, de Rajoy, de piscinas de Palmerales, de hace un año, de hace cuatro. Yo creo que el paso del tiempo nos tiene que hacer aprender, ¿no?, ciertas cosas. Yo estoy convencido a nivel personal, porque hasta a mí mismo me cuesta,
que posiblemente la mayoría de ustedes y las personas que nos están viendo por Internet no saben realmente lo que estamos aquí haciendo, ni modificando, ni dónde va el dinero, ni cómo es, ni qué cantidades exactas, ni exactamente en qué se pretende gastar. Nosotros nos hemos abstenido porque nos gustaría que si se va a hacer una modificación presupuestaria de esta magnitud económica, que tiene que ver con unos cuantos millones de euros, se votara partida por partida. Es decir, que dijera el equipo de gobierno, pretendemos comprar una trituradora, un camión trituradora, que es algo que hay por aquí, que cuesta 70.000 euros. Entonces nosotros aquí votamos que sí o que no a eso. Y además la gente lo sabe, pero de todo eso no sabe nada porque no se explica. Entonces no podemos compartirlo porque son votaciones en bloque. Es decir, no se habla de una sola cosa, sino de 4, 5 o 20 cosas. Y uno puede estar de acuerdo en un punto o en dos, pero en el resto no, o al revés. Con lo cual es algo que no está bien planteado en nuestra opinión y que además ya lo hacía el Partido Popular en la legislatura anterior y el propio Partido Socialista también se oponía a eso y ahora lo está haciendo. Con lo cual no lo podemos compartir. Fíjense, por ejemplo, que cuando se votan los impuestos o las tasas públicas se votan uno a uno. Aquí lo mismo, una modificación de 4 millones de euros a mí me parece que tiene la suficiente relevancia para que se vote de forma individualizada. Pero es que si el ayuntamiento pretende realizar una actuación particularizada en algo, en lo que sea, para cualquier otra área, pues también deberían de saberlo ustedes, porque aquí se explicara, las personas que lo están viendo por Internet, porque eso es transparencia, de verdad, y no a medias, y poder votarlo uno a uno, que es lo que tiene que hacer cada grupo político, no mezclar las cosas. Esa es la razón de nuestra abstención, entre otras razones, porque sí que hay modificaciones dentro de ese bloque que nosotros podemos compartir algunas, pero no todas. ¿Qué pasa? Que como estás obligado a votar a todo que sí o a todo que no, ¿qué haces? Está mal hecho, está mal planteado. Entonces, yo pediría que en adelante, cuando se hagan modificaciones de este tipo, se voten una a una. Primero que se expliquen, que se les diga a ustedes que están aquí, a las personas que lo están viendo por Internet, qué es lo que se va a hacer con cada céntimo de euro y para qué y dónde, porque es todo muy difuso. Instalaciones deportivas sí, pero ¿cuáles y dónde y cuánto? Por ejemplo, en vivienda social sí, pero ¿dónde? No hay nada especificado. Solamente podemos concretar la deuda de Urbacher, por ejemplo, porque sí que sabemos que son 4 millones o 5. Bien, señor, pero lo demás señor Pareja, no vaya se sabe. Por favor. Voy concluyendo. Como no hay claridad y no hay un planteamiento coherente, en nuestra opinión, por esa razón nos abstenemos. Sí que diría también que en la Comisión de Hacienda, que se hacía antes referencia, mire usted, en la Comisión de Hacienda cualquier grupo político se puede abstener, puede votar a favor o puede votar en contra. Para eso está el periodo que pasa desde la Comisión al Pleno, para madurar el voto y saber si conviene votar a favor o en contra. Y también diría que estamos siendo todos muy comprensibles en el sentido de que se dejan aquí debatir cosas que no tienen nada que ver con el orden del día, como por ejemplo la piscina de los Palmerales que se estaba hablando, que es una cosa larga de contar, pero que lo cierto y verdad es que no hay piscina de Palmerales abierta en ningún sitio. Señor Pareja, y eso para concluir, la razón, termino señor alcalde, la razón de nuestra abstención se concreta por lo que he explicado y no solamente en este punto, sino también en el siguiente. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto número 2, expediente de modificación número 17 del presupuesto prorrogado 2015 por créditos extraordinarios y bajas por anulación. Tiene la palabra la teniente de alcalde de Hacienda, señora Aravid. Muchas gracias, señor alcalde. En este segundo punto del orden del día se incluyen las modificaciones presupuestarias que implican no el aumento de partidas ya existentes, como en el punto anterior, sino la creación de nuevas partidas. Es, por tanto, en este punto en el que el equipo de Gobierno quiere plasmar de manera más visible sus prioridades y sus iniciativas a corto plazo, dado que se ha de recordar que este presupuesto estará vigente únicamente hasta final de año. De hecho, ya se está trabajando en el presupuesto de 2016. No obstante, no podíamos dejar pasar el año sin introducir iniciativas que entendemos son urgentes y que no pueden demorarse. Los ciudadanos y ciudadanas de Elche esperan algo de nosotros y no nos vale con decir que hemos heredado una situación dada, sino que queremos trabajar desde el minuto uno para introducir nuestras iniciativas lo antes posible. Hay necesidades urgentes. Una de ellas es evidente, es el empleo. Es evidente que la falta de empleo es la gran preocupación que a todos nos acucia. Pues bien, el equipo de Gobierno, consciente de sus limitaciones en cuanto a competencias en esta materia,
no puede quedarse, sin embargo, impasible ante este problema. Por ello, en esta modificación presupuestaria incluimos la creación de una partida destinada a un programa de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social. Se trata de paliar la situación de los ilicitanos e ilicitanas que peor lo están pasando, ayudándoles a salir adelante mediante un empleo que les sirva para adquirir formación con una retribución digna y que genere derechos a prestaciones por ese empleo. Por otro lado, se continuará con la realización de los talleres de empleo, habiéndose recibido la subvención para 2 talleres más, creándose, por tanto, con esta modificación la partida presupuestaria correspondiente a la aportación que realiza el Ayuntamiento. Se crean también partidas de inversión en mantenimiento de colegios y en instalaciones deportivas, subvención para chalecos de la Policía Local e inversiones en instalaciones culturales. Se recogen también iniciativas relacionadas con la transparencia y con la participación. En cuanto a la financiación de esta creación de nuevas partidas, viene en su mayor parte dada por la venta de terrenos municipales y por un ahorro generado en los intereses pagados por el Ayuntamiento. Otra de las modificaciones introducidas, y la mayor por su cuantía, es la amortización de la que ya hemos hablado, de la deuda de Urbaser. Es ahora cuando había que hablar de la deuda de Urbaser. Esta deuda asciende a día de hoy a 4,2 millones de euros. Y a esa deuda se va a hacer frente con el remanente de tesorería. Se trata en este punto simplemente de cumplir la ley. Aquí cabe preguntarse si estos 4 millones se podían haber destinado a otra cosa más necesaria. Pues bien, la respuesta es no. Existe normativa de ámbito estatal en el marco de toda una batería de legislación tendente a controlar el gasto y la deuda de los ayuntamientos que establece que el remanente de tesorería debe ser obligatoriamente destinado a amortizar deuda. Dicho coloquialmente, y por poner un símil con la economía doméstica, es como si el Estado nos prohibiera comprarles unas gafas a nuestros hijos si no hemos pagado previamente la hipoteca. Por tanto, viéndonos obligados a destinar esta importante cantidad de dinero a pagar deudas, la lógica nos dice que debemos liberarnos de la deuda más cara, es decir, por la que más intereses estamos pagando. Y es lo que traemos hoy aquí para su aprobación plenaria. Ello nos permite dejar de abonar los intereses de dicha deuda, Euribor más un 4%, y además ahorrarnos el 1 millón de euros anuales que pagamos a Urbaser por este concepto. Y que sí podrán ser destinados a otras necesidades. Por otro lado, creemos, o por lo tanto, mejor dicho, creemos que la operación es más que razonable, teniendo en cuenta las restricciones legales a las que estamos sujetos. Nada más. Muchas gracias, señora Lavit. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor Caballero, Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar quiero intervenir diciendo que, lógicamente, las comisiones de pleno se piden aclaraciones, pero en este, que es el máximo órgano de representación de todos ustedes, los ciudadanos, también es lógico preguntar para que el equipo de gobierno pueda aclarar. En referencia al punto número 2, como ha comentado la señora Avid, de esta modificación presupuestaria, aparte de la ya comentada amortización de deuda con Urbaser, otras de las modificaciones más importantes son los 320.000 euros que se destinan al plan de empleo local. Dada la situación económica de urgencia en que se encuentran muchas familias de nuestra ciudad, para este grupo municipal resulta incuestionable la necesidad de elaborar un plan de empleo que atenúe, en la medida de lo posible, los efectos de la grave y persistente crisis económica en que todavía nos encontramos. Desde este grupo municipal consideramos que solo la necesidad de medidas urgentes y la premura en su aplicación justifica el impulso de un plan de empleo basado en la contratación directa por parte del Ayuntamiento. Es fácil prever que este plan de empleo no será más que un parche temporal a una situación que requiere medidas de mayor calado, consistencia y duración. Para ello, instamos al equipo de gobierno que de cara a 2016 elabore un plan de empleo basado en las ayudas directas a la contratación a las empresas de la ciudad. La contratación directa por parte del Ayuntamiento no deja de ser, como coloquialmente se dice, pan para hoy y hambre para mañana, ya que una vez que termina dicho plan de empleo, ¿dónde van los beneficiarios? Con total seguridad y, lamentablemente, al paro. El modelo propuesto por este grupo municipal y que nos brindamos a colaborar con el equipo de gobierno va dirigido a impulsar la creación de empleo estable y duradero. La pregunta es, ¿y cómo se puede conseguir eso? Se trata de analizar
¿Qué empresas de la ciudad y en qué sectores van a crear empleo? Generar un paquete de ayudas directas a la contratación para incentivar que aquellas empresas que puedan necesitar gente den el paso para hacerlo. ¿Por qué? Porque si conseguimos que una empresa que necesita 2 empleados acabe contratando a 3, en puestos de trabajo que va a mantener estamos no solo dando trabajo durante más tiempo a una persona, sino también dándoselo a una empresa en crecimiento y en un sector con demanda de empleo. Obviamente será necesario establecer unas bases para que la contratación, por ejemplo, que respeten un sueldo digno, que sea a tiempo completo, lógicamente que sea un contrato indefinido, y con esa duración mínima para que se integre el trabajador. Añadir que consideramos indispensable también que se contemple a todas las franjas de edad, destinado al menos un 25% del plan de empleo a personas por debajo de los 45 años. El empleo no lo creamos nosotros, los políticos, lo crean los empresarios y los autónomos. La mejor manera de crear empleo es ayudar a los que tienen que hacer que lo hagan de manera continuada. No obstante, lo anterior, la elaboración del plan de empleo no puede ser la única medida que se aplique con carácter urgente para impulsar la creación de empleo en nuestra ciudad. En este sentido, volvemos a incidir en la necesidad de crear un portal web de empleo que permita a las empresas de la ciudad con necesidades de contratación acceder a los currículos de los demandantes. Toda medida encaminada a la creación de empleo debe ser bienvenida, mucho más aquellas que no requieren desembolsos económicos importantes. Finalizo trasladando que el voto de este grupo municipal será la abstención, ya que a la hora de llevar a este pleno esta modificación presupuestaria no poseemos la base del plan citado anteriormente, pero sí entendemos la necesidad urgente de dicha modificación presupuestaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caballero. Señor Granero, tiene usted la palabra. Bueno, parece que hemos llegado ya al pago a Urbaser. Como decía, ni siquiera aparece en la moción que usted ha presentado, aunque evidentemente solo faltaría que no apareciera en los informes de intervención. Un olvido de 4.252.000 euros no es muy importante, desde luego. Bueno, usted lo ha dicho bien. Nuevas partidas y prioridades financiadas con la venta de terrenos municipales, terrenos que se vendieron durante la época del Gobierno del Partido Popular, gestionando la Concejalía de Urbanismo, terrenos que no se vendían solos, porque antes, en la época del Partido Socialista y Compromís, no se vendía ni un solo terreno. Para vender los terrenos hay que trabajar en el urbanismo, hay que gestionar y hay que conseguir que los sectores se desarrollen. Y cuando los sectores se desarrollan es cuando han podido ser comprados por gente interesada para poder edificar en esos terrenos. Y ese dinero lo tienen ustedes ahora para disponer como bien quieran disponer del mismo. Nos parece muy bien. Casi 1 millón de euros tienen además para disponer en intereses, en ahorro de intereses. Será por la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche o a nivel nacional, tan denostado por algunos esa gestión. Pero bueno, hay menos intereses, la economía va mucho mejor y el Ayuntamiento, ahora del Partido Socialista y Compromís, tiene 1 millón de euros más para gastar en sus nuevas partidas y prioridades. Y el remanente tesorería, que aquí podíamos estar explicándolo muchas veces, pero bueno, al fin y al cabo es el dinero que le sobra, el dinero que ha sobrado de la gestión del ayuntamiento. Por tanto, tienen todo ese dinero para sus prioridades. Y sus prioridades son pagar una deuda, reconózcanlo, es lo que le decía antes. ¿Han estado 4 años ustedes mintiendo a los ciudadanos? Aquí lo han repetido hasta la saciedad, y en la prensa lo han repetido hasta la saciedad. El Partido Popular paga antes a los bancos que a las personas. Eso ha sido su clave para llegar al gobierno, a un gobierno, evidentemente, de perdedores, pero que han conseguido con un pacto. Pero esa ha sido su prioridad. Y en la campaña electoral, en todo, el Partido Popular paga antes a los bancos. Ahora resulta que es obligación legal. Ahora resulta que es una obligación legal. Perfecto. Pero una obligación legal, como no decían antes, que los ayuntamientos que estaban saneados podían invertir. Váyanse ustedes a Alicante, otro tripartito que tienen allí, y ahora en enero tenían no sé cuántos millones de euros, y eso que tenían las cuentas también de aquella manera, pero tenían no sé cuántos millones de euros para hacer obras. Y lo tenían ahí, y salió un listado de obras de inversión que iba a realizar el Ayuntamiento de Alicante, porque no estaban tan mal como el Ayuntamiento de Elche. Y eso lo pueden ver en la hemeroteca, como el Ayuntamiento de Alicante tenía un listado de obras para invertir este año con ese plan de inversiones, y el Ayuntamiento de Elche lo único que podía hacer, parece ser ahora, porque cuando gobernábamos nosotros, no, parece ser que ahora es pagar esa deuda, pero pagar esa deuda con más dinero que del remanente tesorería. Ha dicho que hay 3,8 millones de euros y la deuda son 4.252.000 euros. O sea que aún cogen dinero de otras partidas
para seguir pagando deuda. Oiga, haber financiado 3,8 millones de euros y 450.000 euros para el plan de empleo, para ayudar a los más necesitados, no, no han querido, no han gastado un euro en ayudas sociales. Así ha sido, y esa es su modificación presupuestaria, y con eso van a tener que llevarlo a cabo lo que están haciendo. Ni un euro a ayudas sociales y a las personas más necesitadas. Ya le digo, lo han decidido, pero que lo sepa todo el mundo lo que ustedes han hecho. En cuanto... Por favor, silencio. En cuanto a la partida que aparece en la modificación como retribuciones de personal de plan de empleo, dotada con 320.000 euros... Después de tanto decir el Partido Socialista y sus socios que iban a invertir en la creación de puestos de trabajo directos, como decía antes el alcaldable, decía 5 millones de euros para un plan de empleo en esta legislatura, me imagino, o en un año, no lo sé, no tengo muy claro, pero corra porque ya no llega a tiempo. Ahora solo 320.000 euros, porque una cantidad tan baja, sin fecha de inicio, sin duración de contratos, sin número de trabajadores a contratar, sin saber las cantidades que van a cobrar esos trabajadores, ni los trabajos que van a realizar. Eso parece que lo van a pensar dentro de 15 días. No tenemos ni un dato de ese presunto plan de empleo. Quieren un cheque en blanco o más bien en negro por el oscurantismo absoluto que dejan patente. No han convocado la comisión correspondiente para informar de este plan de empleo. Tampoco es raro porque no han convocado ninguna comisión. Ese acuerdo del Pleno, ese se lo pasa por el forro, porque ese, ¿para qué lo van a convocar? No se pueden hacer las cosas con esta desorganización, con este caos de gobierno municipal y querer que se aprueben todos estos números sin la más mínima explicación de los mismos. Donde quedan sus famosas transparencia, que tanto han venido solicitando. Lo siento mucho, pero no están cumpliendo con sus promesas y solamente tenemos mentiras sobre la mesa. Muchas gracias por ajustarse esta vez sí al tiempo. Señora Moyá, ¿desea intervenir? Tiene usted la palabra. Señor Granero, yo no sé... Por favor, no le sé ruego que no al entiende, público que mantenga señor silencio. Señor Granero, no sé que no entiende... de que la gente entiende mejor las explicaciones cuando se dan que la manipulación que usted hace. Y lo va a pasar bastante mal estos cuatro años si sigue haciendo esta manipulación porque cae al segundo. Aquí no estamos aprobando el plan de empleo y las bases. Las bases, claro, es que primero para tener un plan de empleo hay que aprobar la línea presupuestaria para poder pagarlo. A diferencia de lo que hacen ustedes en otros gobiernos, que lo que hacían era decir ayudas a autónomos, parados, etcétera, y luego no tenían el dinero para pagar y han tenido a miles y miles de personas sin cobrar un dinero que les pertenecía en situaciones límite. Este gobierno lo que hace es aprobar el dinero y una vez tener la partida, lo que hace es aprobar un plan de empleo que aquí vendrá, que vendrá su comisión correspondiente, que tendrá unas bases públicas, que no funcionará mediante la dedocracia o los amiguitos del alma y que cubrirá las necesidades de aquellos que en esas bases públicas y transparentes se puedan acoger a ese plan de empleo. Y con el dinero garantizado porque está la partida aprobada. Esa es la diferencia. No vender humo y luego no encontrar el dinero... o meterlo en otro agujero y dejar a la gente esperando. Primero se aprueba el dinero. Es que el orden de los factores sí que altera el producto, señor Granero. Sí que altera el producto en estos casos, y más cuando estamos hablando de gente que necesita una ayuda de estas características. Y mire, yo le invito a que usted mañana pueda venir, van a venir los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, y que le expliquen a usted lo que pasa. Y es que han decidido... que el señor Ortiz ya no es amiguito del alma del Ayuntamiento de Alicante y, por tanto, van a poder dejar de pagarle las, pues bueno, estos enriquecimientos lícitos, ilícitos, quién sabe, ¿no? Eso está en manos de la justicia, que se dedicaba a hacer, gracias a Sonia Castedo y al señor Alpey, Enrique Ortiz, mediante el dinero de todos los alicantinos y alicantinas. Así, cuando apartas la corrupción, consigues más dinero. O consigues por lo menos que el dinero vaya a los intereses generales y no a los intereses de los amigos del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias, señora Moyá. Iniciamos un segundo turno. ¿Desea intervenir la teniente alcalde de Hacienda? Muchas gracias, señor alcalde. Hablaba el portavoz del Partido Popular de prioridades. Nosotros tenemos prioridades. Invertimos en el mantenimiento de instalaciones públicas que usamos todos. Quizá ustedes, la palabra de mantenimiento después de cuatro años de máximo abandono, quizá ustedes no conocen esa palabra. Vayan ustedes al MAE, por ejemplo. Hablan ustedes de prioridades,
¿Eran prioritarios 72.000 euros para abrir la puerta del Gran Teatro? ¿Y 50.000 euros más IVA entre Ayuntamiento y Diputación en un concierto de Montserrat Caballé? ¿Eran prioritarios 30.000 euros que ustedes presupuestaron para señalizar el servicio? Señor Granero, le ruego guarde silencio y sepa entender que nos encontramos en un punto del orden del día en el que tiene la palabra la teniente de alcalde de Hacienda, y yo creo que es educado, correcto y lo que corresponde el que la escuchemos todos y todas. No me haga llamarle al orden de nuevo, por favor. 30.000 euros, repito, presupuestaron esa cantidad para señalizar el servicio de taxi a las pedanías. Quizá entendieron que señalizándolo mejor iba a dejar de ser un fracaso. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Aradit. ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? Señor Caballero. Simplemente, ya lo dijimos en el anterior pleno, a este grupo municipal le gustaría, como hemos repetido por activa y por pasiva, que habláramos en este pleno de medidas que le interesan a los ciudadanos, no hablar de herencia recibida ni por parte de un grupo ni de otro, ni del pasado. Ya se ha hecho bien o mal, porque estoy seguro que a los ciudadanos que se encuentran en este pleno le interesa que hablemos de lo que vamos a hacer y no de lo que se hizo en el pasado. Gracias. Muchas gracias, señor Caballero. Señor Granero, ¿desea intervenir? Sí. Señor Mateo. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros de la Corporación Municipal, público asistente, felices fiestas a todos. Bien, yo recuerdo en el discurso de toma de posesión, cuando el alcalde dijo que se iba a gobernar en este pleno municipal, en consenso, contando con todos los partidos políticos. Por otro lado, Compromís, en las ruedas de prensa que hacía en la anterior legislatura, hablaba de consenso y de que y había una otra manera de hacer política. Y por otro lado también Ilicitanos por Elche hablaba de que no se podía gobernar con el sí por el sí. Bien, pues hoy traen a este pleno extraordinario una modificación presupuestaria, bueno, yo diría un batiburrillo de modificación presupuestaria, donde entre otros aspectos se incluye la puesta en marcha de un plan de empleo municipal. Bien, el Partido Popular, a través de un servidor, se ofreció para facilitar el borrador del plan de empleo que el Partido Popular había realizado, bueno, pues para consensuarlo, y además solicité expresamente que se convocara la Comisión de Promoción Económica para consensuar y hablar de dicho plan de empleo. Pues bien, hoy se trae para su aprobación y tengo que decirles que no se han reunido con el partido político que mayor representación tiene en este pleno. Por lo tanto, no han consensuado absolutamente nada. Bien, si esto no es autoritarismo, como dirían desde Compromís, explíquenme ustedes qué es lo que es. Bien, con esto se demuestra que el alcalde de Elche, una vez más, bueno, yo creo que falta la verdad a los ilicitanos. El actual equipo de gobierno no consensúa ni consulta absolutamente nada. Es decir, yo creo que todo lo contrario que prometió precisamente el que hoy es alcalde en su discurso de toma de posesión. Y digo que una vez más falta la verdad, porque dijo que también en declaraciones, en campaña electoral, dijo que se iba a hacer un plan de empleo que alcanzaría a dar empleo a 4.000 personas aproximadamente y que para ello iban a destinar aproximadamente 5 millones de euros. Bien, pues hoy presentan una modificación presupuestaria para poner en marcha ese plan de empleo que yo lo considero insuficiente, por no hablar de ridículo, donde se destinan poco más de 300.000 euros, que para dar empleo con derecho a prestaciones, como decía la concejala competente del área, se daría empleo, no llegaría a 30 personas. Es decir, si dividimos los 320.000 euros entre 6 meses y entre el coste social que supone contratar a estas personas, no se daría empleo ni siquiera a 30 personas. Bien, no llega a 30 personas de 4.000 personas que anunció el que hoy es alcalde que se le daría empleo. Por lo tanto, se mintió cuando se dijo que se iba a gobernar en el consenso, se mintió
cuando en campaña electoral... Le ruego vaya acabando, ha consumido su tiempo, por favor vaya acabando. Se mintió cuando en campaña electoral se anunció un plan de empleo para más de 400 personas, se mintió cuando anunciaron que el plan de empleo tenía que esperar al año 2016 porque se había prorrogado el presupuesto. Afortunadamente, ante nuestra insistencia de la necesidad de poner en marcha ese plan de empleo, han reconsiderado la cuestión, ya que técnicamente sí que era posible, como se está viendo. Mintieron también cuando... Señor Mateo, ha consumido su tiempo, acabe, por favor. Termino acabe, rápidamente. Acabe. Termino sí, rápidamente. Acabe. Me gustaría que también pusiera el cronómetro cuando hablan. Lo pongo en todas las ocasiones, ustedes sobrepasan el tiempo, el resto de miembros del Gobierno no. Tiene usted... Me quedan 30 segundos para acabar. 30 le quedan, segundos. Le quedan 30 segundos, pero 30. Por lo tanto, mintieron también cuando en la anterior legislatura, tanto el PSOE como Compromís, anunciaban que el equipo de gobierno anterior destinaba ese dinero sobrante a pagarle a los bancos. Y hoy hacen precisamente todo lo contrario que reivindicaban, no destinando prácticamente cantidad alguna a acciones sociales e invirtiendo toda la cantidad sobrante en pagar a una empresa. Por lo tanto, yo finalice ya, ha acabado su tiempo, lo ha sobrepasado con cinco creces. Segundos, no, por lo tanto, segundos, yo creo que han batido ruego, ustedes. Le ruego, finalice. Señor alcalde, creo que es lo correcto, segundos, hay que cumplir si las normas. Si me deja terminar, para eso tardo cinco nos segundos. Dotamos de normas para cumplirlas, señor Mateo. Le agradezco su intervención. Muchas gracias. Bien, pues le agradezco termino, su intervención. Termino. Muchas gracias, señor Mateo, por su intervención. Les ruego, por favor, les ruego silencio. Les ruego silencio. No, les ruego silencio al público también. Por favor, señor Mateo. Yo creo que hay que saber llevar esto. Usted ha intervenido 4 minutos, le correspondían 2 y medio y usted tiene que entenderlo. Ya le recuerdo y le recuerdo al público asistente y al resto de miembros de la corporación que hubo un acuerdo de todos los portavoces por el cual el segundo turno era de 2 minutos y medio. Yo entiendo que usted tenga que hablar un poco más, hay flexibilidad, pero cuando se sobrepasan los 4 minutos, yo creo que es normal que usted entienda que tiene que finalizar. Es lo normal, para eso se llega a acuerdos. Y para eso hay que intentar mantener un cierto orden dentro de la sesión plenaria. Yo sé que los miembros del Grupo Popular lo entienden perfectamente y lo consideran necesario. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente alcalde de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, yo estoy sorprendida. Estoy sorprendida de que ustedes, que llevan tanto tiempo en esta corporación, desconozcan de esta manera los procedimientos. Aquí no hemos traído al Pleno un plan de empleo. No hemos traído un plan de empleo. Hemos traído una modificación presupuestaria para poder llevar a cabo ese plan de empleo. Ese plan de empleo, lógicamente, habrá que hacer unas bases, las cuales trataremos de consensuar con todos, por supuesto que sí. La cuantía que traemos aquí, 320.000 euros, sí. Cuantía que una vez se empezará a utilizar, una vez se ponga en marcha el plan de empleo, con lo cual el año que viene estará la cuantía para cubrir todo el año siguiente. Por otro lado, estoy de acuerdo con el representante de Ciudadanos. No hemos venido aquí a hablar de herencia recibida, sino del futuro y de lo que este equipo de gobierno quiere llevar a cabo. No obstante, sí que permítanme decirles que lo primero que me encuentro cuando llego a la Concejalía de Hacienda es una factura de servicios extraordinarios de Urbaser por importe nada menos que de 367.000 euros. Esta factura comprende servicios realizados fuera de contrato y sin pasar los trámites correspondientes. Es lo que a ustedes tanto les gusta llamar facturas en los cajones, 367.000 euros en los cajones. Contratación de 40 personas los meses de enero a mayo de 2015 por parte de la empresa Urbaser. Querían tener la ciudad bien limpia para las elecciones. Y para ello no les importó si existía o no crédito presupuestario, ni siquiera solicitaron el oportuno informe de intervención. Por ello, les repito, no hemos venido a hablar de herencia recibida, pero creo que no deben permitirse darnos lecciones. Nosotros hemos venido hoy a hablar de planificación, de prioridades. Nuestra prioridad será el ciudadano. Con estas modificaciones hemos pretendido dar un giro social al presupuesto y en esta línea seguiremos trabajando y será la base del presupuesto de 2016. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Aravid.
Vamos a proceder a votar el punto 2 y último del pleno del día de hoy, expediente de modificación número 17 del presupuesto prorrogado de 2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista, Compromís y Ciudadanos por Elche, el voto en contra del Partido Popular y las abstenciones del Partido de Elche y de Ciudadanos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y felices fiestas.